A todas y todos quería dar las gracias a los organizadores por la aceptación a participar al Grupo Hispalat en este 10º Congreso Internacional de la Asociación de Historia, Literatura, Ciencia y Tecnología. Y enlazando con las exposiciones de la doctora Muñoz y la doctora Cañizares Ferriz, voy a presentar la web del Grupo Hispalat y los proyectos de investigación que la constituyen, sus objetivos, los datos que se incluyen en la base de datos y los resultados que esperamos de ella. Vamos aquí. ¿Qué es Hispalat? Pues Hispalat es como hemos denominado al espacio web del Grupo de Investigación Complutense, titulado de forma más extensa y explícita la literatura latina en extractos, florilegios, antologías y colecciones de la Edad Media y el Renacimiento, que reúne a los proyectos de investigación activos del grupo y cuya nueva dirección web es hispalat.ucm.es. Como les indicaba, el grupo cuenta actualmente con dos proyectos activos, el proyecto ELME y el proyecto FLORES, de los que hablaré a continuación. El grupo de investigación complutense, que además cuenta con la mención de excelencia, fue creado en el año 2007 y está dirigido, creado y dirigido por la catedrática de Filología Latina de la UCM, María José Muñoz Jiménez, a quien han tenido el gusto de escuchar hoy aquí, y está integrado por investigadores del área de esta universidad. El objetivo principal del grupo de investigación es la catalogación y el estudio de los textos latinos que se han transmitido de forma selectiva a través de florilegios, colecciones, antologías o compilaciones durante la Edad Media y el Renacimiento. Nos interesa, por lo tanto, identificar, explorar y estudiar las formas en las que la literatura latina, tanto antigua como medieval y renacentista, ha sido seleccionada y reescrita en distinto tipo de compilaciones a lo largo de los siglos. Este grupo nace a partir del trabajo desarrollado en proyectos de investigación financiados por entidades públicas y privadas. Desde su arranque en 2007 hasta la fecha se han desarrollado bajo el paraguas del grupo 8 proyectos de investigación financiados, de los cuales 2 están hoy activos y son los proyectos que pueden ver detallados en la pantalla. El germen de todos ellos lo constituyen las diferentes ediciones de proyectos del Plan Nacional de I+D sobre los florilegios latinos conservados en España. Proyectos cuya andadura se inició en el año 2000, es decir, antes de la creación del grupo de investigación en el año 2007, y liderados todos ellos por la doctora Muñoz. Las 2 ediciones del proyecto dirigido por la profesora Cañizares Ferri, a quien también hemos tenido el gusto de escuchar esta mañana, ha sumado a los intereses iniciales del grupo el estudio y la catalogación de otro tipo de textos que también tienen afán compilatorio, es decir, las colecciones de exempla latinas medievales conservadas en España, proyecto que se denomina ELME y del que les hablaré brevemente. Por su parte, el proyecto FLORES, que tengo el honor de dirigir, financiado por la Fundación BBVA, supone precisamente la culminación de toda esa trayectoria de años y que también les presentaré. Al tratarse de dos proyectos dedicados a recensionar y catalogar los manuscritos conservados en España que transmiten este tipo concreto de textos, la herramienta a través de la cual se canalizan y se visibilizan los resultados es una base de datos. La matriz de esta base de datos la constituyen los manuscritos, por las particularidades propias que tiene la transmisión textual de los florilegios latinos y que comparte
con los exempla. Pero antes de pasar a ver la estructura y las funcionalidades del repositorio Hispalab, voy a describir cada uno de los proyectos. El proyecto titulado Los ejemplos latinos medievales conservados en España y su continuación, cuya fecha prevista de finalización una vez concedida la prórroga del Ministerio es el mes de septiembre de 2022, tiene como finalidad, analizar la presencia que los textos ejemplares latinos tuvieron en suelo hispánico mediante el estudio de los manuscritos conservados en archivos y bibliotecas españolas que contienen este tipo de textos. ¿Y qué son los exempla? Como ya nos ha ilustrado y nos ha iniciado la doctora Cañizares, se trata de relatos breves de carácter edificante con un gran desarrollo entre los siglos XIII y XV. Estos textos están vinculados fundamentalmente a la predicación, de hecho fueron compilados principalmente por predicadores en colecciones para su uso homilético. La mayoría de ellos están redactados en latín y se toman de fuentes muy heterogéneas, como puede ser la tradición clásica, anécdotas históricas, mitos, fábulas, también la tradición cristiana, ejemplos bíblicos y, por supuesto, estos milagros que hemos escuchado anteriormente, la tradición oriental y también desde la tradición oral. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto ELME? Bueno, pues en primer lugar, valorar el alcance que la literatura ejemplar en latín tuvo en la península ibérica entre los siglos XIII y XV, pero también, lógicamente, establecer qué textos fueron los más difundidos, determinar cuáles fueron los contextos y las vías de transmisión de los exempla en esta área geográfica y, por último, dilucidar qué tipo de relación textual tienen los ejemplares latinos con otros textos latinos y romances que se produjeron en la península. De ahí que en el equipo del proyecto encontremos tanto latinistas como hispanistas y también especialistas de la literatura catalana medieval. Por su parte, en cuanto al proyecto Flores se refiere, Flores es el acrónimo que nace de la unión de los términos florilegios más España, ¿no? Es un acrónimo que hemos elegido para el proyecto titulado Creación y desarrollo de la base de datos de los florilegios latinos conservados en España, que dio comienzo el 1 de julio de 2020 y que finalizará el próximo 30 de junio. El equipo de investigación del proyecto está compuesto por 4 profesoras del área de Filología Latina del Departamento de Filología Clásica de la Universidad Complutense de Madrid y además un contratado predoctoral en calidad de personal en formación, personal de apoyo a la investigación. Como ya se ha indicado, el proyecto surge como culminación de los proyectos del Grupo de Investigación Complutense y pretende dar visibilidad y difusión a los datos obtenidos por el equipo investigador en los 6 proyectos sobre los florilegios latinos conservados en España anteriores. Pero antes de seguir con la descripción del proyecto, puede que haya alguien en la sala que se pregunte qué son los florilegios y por qué estudiarlos. Bueno, los florilegios son básicamente colecciones de extractos de diversos autores y obras caracterizados por la selección y por la manipulación de los textos que recopilan para adaptarlos a un nuevo contexto. Es decir, se convierten en una obra nueva y original destinada a un público con unos intereses de lectura particulares, como pueden ser la meditación, la enseñanza, la predicación. Esta selección y esa manipulación dotan de identidad a este género literario en el que los compiladores se convierten a su vez en autores. Su naturaleza es similar a la de los exempla, pues comparte con ellos, además de un afán compilatorio, una forma de transmisión peculiar en extractos, que es distinta de la literatura antigua.
También comparten la lengua latina y el marco cultural de los monasterios en los que se originan y difunden en un primer momento. Los florilegios tuvieron una difusión importantísima entre los siglos 9 a 15 por todo el occidente medieval y son además la génesis de los llamados libros de lugares comunes, polianteas, etcétera. Instrumentos, todos ellos, de difusión del conocimiento, tanto para la literatura latina como para las diferentes literaturas románicas. Es por ello necesario identificar, describir y estudiar cada uno de ellos, pues cada uno de ellos es una obra original que informa sobre unos intereses culturales y de lectura. A partir del estudio conjunto de todos los textos seleccionados en cada compilación, de su ordinatio, ¿no? Y en definitiva de la tipología de cada uno de ellos, se pueden llegar a establecer conclusiones sobre su papel en la recepción de la literatura latina, en la tradición escolar y en la historia cultural. Seguimos después de este paréntesis con los objetivos que se propone el proyecto Flores. ¿Y cuál es el objetivo principal? Pues, como su nombre indica, el diseño, la creación y el desarrollo de una herramienta digital que permita valorar la presencia de los florilegios latinos en territorio hispánico y que facilite el acceso al conocimiento y al estudio de los manuscritos conservados en bibliotecas españolas que los contienen. En definitiva, se trata de crear un catálogo, una base de datos online de acceso libre y gratuito que recoja, complete y amplíe los datos de los manuscritos ya recensionados por el equipo investigador. Más de 200 manuscritos hasta el momento se han recopilado y además que muestre, ¿no?, las funcionalidades de búsqueda que vamos a ver en breve. El resto de objetivos que tienen en pantalla que se propone este proyecto pues incluyen en los ámbitos de la codicología, la crítica textual, la historia de los textos y la recepción de la literatura latina aplicadas a las tecnologías de la información y de la comunicación. Los florilegios en España habían sido prácticamente sinónimo de olvido y un buen ejemplo de esa falta de atención a las compilaciones en territorio hispánico es que entre los 110 florilegios de autores clásicos anteriores al siglo XIII, catalogados por Munk-Olsen, no se cataloga en ninguno de bibliotecas españolas. ¿Cuáles son los datos que hemos recogido en el Grupo de Investigación Complutense? Pues en estos 20 años de investigación el grupo ha establecido un amplísimo corpus de florilegios latinos y también de exempla conservados en España. De los 202 códices que recogen florilegios y casi 60 que recogen exempla, algunos están descritos prácticamente en su totalidad, porque los hemos estudiado y analizado a fondo, como por ejemplo los códices 9.513 y 9.522 que contienen, ¿no?, el vademécum del Conde de Haro. Otros muchos, sin embargo, pues están únicamente identificados, localizados, por lo que resta una labor de documentación, de análisis y de descripción importante todavía por hacer y que ofrecemos como punto de partida para futuras investigaciones. Además, como la labor heurística y de actualización bibliográfica del Grupo de Investigación UCM continúa abierta, pues es posible que estos datos se vean ampliados. De hecho, desde que se inició el proyecto Flores, se han localizado códices que debemos revisar. Tenemos que ver qué estado de texto transmiten de un florilegio, por ejemplo, ¿no?, de un florilegio determinado. Y por último, en estos 20 años, pues se han publicado más de 150 trabajos de investigación con diferentes enfoques, ¿no?, desde ediciones de florilegios completos hasta estudios en los que se reflexiona, ¿no?, el género literario. Pasamos ahora a ver
la base de datos Hispalat navegando por la web de ¿se puede? ¿No se ve? No. Aquí, aquí. Pincha aquí y le damos a compartir. Aquí. Mira, si me dejas un momento. Sí. Pantalla. Es esa. Sí. Vale, ahora ya. ¿Esto? ¿No se ve? Sí. Se ve un trozo. Es que yo ya no puedo. O sea, bueno, perdón, lo no siento, pasa. Pero es que. No, no, es que no sé qué pasa. Pero el otro lado. Es que es esta la que quiero compartir. No se ve. Es esta la que quiero compartir. Tienes que moverlo para el otro lado. ¿Para qué? Al lado. Lamentablemente no se puede sí. Compartir la pantalla, lo siento muchísimo. No, pues pero entonces... lo ven virtual la gente hace 12 años ya, pero para que lo vea la gente que está aquí, para que sepa cómo hacer las búsquedas, vale. O cómo se puede hacer, voy a restaurar las páginas, es que no sé lo que le pasa. ¿Virtualmente se está viendo? Sí, virtualmente se ve, pero entonces si lo quitamos, si sí, quita lo de compartir y ya lo pueden ver la gente. ¿Y online? Online, no, virtual ya no lo ven. Pero por lo menos lo pueden ver la gente aquí, ¿no? ¿Aquí se ve? Sí. No. Bueno, pon el PowerPoint. Bueno, pues nada, pondré el PowerPoint. Lo siento muchísimo porque... Pero es que... Estos problemas son los que tienen la... Bueno, vamos a ver solamente una parte muy pequeña de lo que... De lo que quería mostrar. Lo siento muchísimo, la técnica y el directo es lo que tiene. Bueno, hasta marzo de este año, el repositorio Hispalat albergaba únicamente los datos del proyecto dedicado a la recensión y estudio de los ejemplos latinos medievales, es decir, la base de datos ELME. Sin embargo, con la creación del espacio web Hispalat, hemos tomado como modelo la estructura inicial de esa primera base de datos para que albergue también los resultados de otras investigaciones del grupo, como es el caso del proyecto sobre florilegios latinos conservados en España. Actualmente, Hispalat es el repositorio digital común de acceso público a través de la web del grupo, como pueden ver, dentro del cual se inscriben las dos colecciones que componen el repositorio ELME para los exempla y flores para los florilegios. La colección ELME, al ser el germen del repositorio y contar con una trayectoria de 4 años, alberga hasta la fecha casi 60 registros, como pueden ver en la pantalla. Por su parte, Flores ha comenzado a volcar sus datos en el repositorio y ya son visibles 26 registros. Siento no poder avanzar para que vean todos y cada uno de ellos. El volcado de los datos en este repositorio no es una tarea automática, pues hay que ajustar, en el caso de los florilegios, las descripciones de los manuscritos recensionados por el grupo a los parámetros de la base de datos y, por lo tanto, es necesario revisar y completar cuando así sea necesario, ¿no?
no les puedo mostrar la estructura y los contenidos de los datos que alberga el repositorio para que pudieran entender, ¿no?, el alcance de la herramienta y su utilidad para la comunidad científica, pero a lo mejor desde esta página nos podemos hacer una idea. El repositorio tiene una estructura común, como ya he dicho, para las dos colecciones y toma como matriz cada uno de los manuscritos que contienen exempla o florilegios. Cada uno de los ejemplos, cada uno de los manuscritos, si pinchan sobre ello, los datos que se han ido incluyendo se organizan en tres bloques principales que atienden, por una parte, a los aspectos externos y materiales del manuscrito y, por otro, a sus contenidos y a los textos que transmiten. El bloque final se dedica a la bibliografía sobre los aspectos generales y concretos del manuscrito, lo que permite componer secundariamente una base de datos bibliográfica sobre los exempla y florilegia latinos conservados en España. La base de datos Hispalat nace, como he dicho, con el espíritu de servir a toda la comunidad científica y académica, y por eso es una herramienta en acceso abierto a través de la web Hispalat. La estructura del repositorio permite realizar búsquedas generales simples a través de este metabuscador que tienen aquí, que estoy señalando con el ratón, con el puntero, ¿no? O avanzadas, ¿vale? Si pinchan en web Hispalat pueden hacer bien a través de las colecciones o bien a partir de los filtros de título, autor, biblioteca, datación y género literario, ¿no? Se pueden hacer búsquedas filtradas. La estructura del repositorio y de este tipo de búsquedas que se pueden realizar permiten trazar y valorar los datos obtenidos desde dos perspectivas, ¿no? Desde cada manuscrito concreto, lo que permite hacer estudios particulares sobre cada uno de ellos, o relacionando transversalmente los datos aportados por los manuscritos mediante estas búsquedas cruzadas que les indico, los datos que los códices ofrecen, ¿no? Porque ofrecen una información relevante sobre cuestiones interesantes relacionadas con la transmisión de la literatura latina, como cuáles fueron las obras y autores más difundidos en la península, los periodos de mayor difusión, las áreas geográficas de producción o la tipología libraria de los textos, entre otras cuestiones. Por último, y para cerrar mi intervención, en cuanto a los resultados esperables del grupo web y de la web en general se refiere, pues la base de datos del grupo Hispalat creemos que contribuirá de alguna manera a situar la producción hispánica de exempla y florilegia en el panorama cultural europeo y permitirá valorar con datos fiables el alcance que la confección de este tipo de literatura tuvo en nuestro suelo y su conexión con otras áreas geográficas de Europa. Por consiguiente, el objetivo final y más general de los dos proyectos y en conjunto de la web Hispalat es el de contribuir al conocimiento de los fondos de los archivos y bibliotecas de nuestro país y, por tanto, a la difusión nacional e internacional de unos bienes bibliográficos y documentales que muestran la historia cultural de nuestra sociedad. Muchísimas gracias por su atención. Siento los...